desconéctate del mundo y conéctate con Dios Aquí estamos conectados en familia, amor, conectados, siendo luz para todos los hombres Así es, hermanos, la paz de Jesús para cada uno de ustedes. Este, estamos muy contentos transmitiendo desde la ciudad de Cali. Estamos aquí en la cabina de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y bueno, estamos en este programa especial de Conectados, Conectados, en, familia. Familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque hoy estamos con día de invitados, pero no solo uno, sino tenemos dos invitados, entonces es un regalo de la providencia en esta hermosa temporada de María Santísima y bueno, este, antes de darle la palabra a nuestros invitados vamos a ponernos en la presencia del Señor para aclamar el Espíritu Santo y así de esta forma dejar que Él guíe el programa y podamos aprovecharlo al máximo Es hora de comenzar, hora de comenzar. ¿Estamos? Conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre del cielo, te damos gracias infinitas por el don de la vida. Gracias porque nos regalas hermanos en la fe. Gracias por nuestras familias. Gracias porque te manifiestas a través de la poderosa intercesión y de la presencia de María Santísima que siempre nos acompaña en este caminar, en esta vida terrenal. Gracias, Mamá María, por hacerte presente aquí con nosotros. Te invitamos a que disfrutes con nosotros de este compartir, de esta vida testimonial que estos hermanos e hijos tuyos vienen a compartir con toda esta familia de conectados. Papá del Cielo, míranos con tu amor, sánanos. Purifícanos, renueva nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos dar testimonio y que seamos útiles, que demos fruto abundante, Señor. Te pedimos, Señor, que no nos abandones, que nosotros no, no te demos la espalda, porque tú eres un Padre de amor que nunca te alejas de tus hijos. Y te pedimos que en todo momento podamos sentir tu amor, tu presencia. También te pedimos, papá, que nos ayudes a ser obedientes, hijos obedientes. Y todo esto, Señor, que tenemos en el corazón, lo ponemos en el corazón de María para que eleve estas peticiones a nuestro dulce Padre del Cielo a través de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, principio ahora y siempre, y siempre por los, por los siglos, siglos de los siglos. siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Así es, hermanos. No se desconecten porque hoy es un día de bendición y de alegría. Y bueno, este antes de, de compartir todo lo que va a ser el tema, quiero darle la palabra aquí a nuestros hermanos para que cada uno de ellos se presente y así puedan pues conocerlos bienvenidos que dios les bendiga muchas gracias, muchas gracias hermano gracias, por la invitación hermana. bueno mi nombre es paula moreno ante todo soy mujer hija de dios uh -huh. también soy madre esposa y acompaño en esta hermosa misión de mis hijos misión caná a rosario Matías y Jerónimo mis hijos en este en este proceso misionero Qué lindo, qué lindo. Ya vamos a, ir a, vamos a ir conociendo qué es eso de Misión Cana. Y bueno, le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano que le doy la palabra para que se presente y así lo conozcamos también. Bueno, hermana, muchas gracias. Mi nombre es Nope. Eh, yo soy el papá de los niños de Misión Cana, esposo de Paola. Uh -huh. eh, y bueno, pues muy contento y muy agradecido por, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Bendito sea el señor. Bueno, entonces tenemos a Ferney y a Paola. De verdad que es muy lindo. Ya nos dijeron el nombre de sus tres hijitos. Este son niños pequeños, pero de verdad con un ángel y una cosa hermosísima. Los estuvieron ustedes viendo en un programa que, que hicieron la semana pasada, en donde nos acompañaron. Y pues, gracias al Señor que nos permitió también tenerlos esta semana. Este a los papás, ¿verdad? Vamos conociendo ahí toda la familia. Querida familia de conectados, como bien sabemos, estamos en esta eh, temporada especial dedicada a María Santísima. Entonces, ya eh, antes de iniciar el programa, pues les compartí aquí a los hermanos este, que estamos en este caminar y pues eh, estamos ya prácticamente en este... Hermoso mes dedicado a María Santísima, un mes en el que la Iglesia lo dedica exclusivo a amarla más, a conocerla más. Y no podemos amar lo que no conocemos, ¿verdad, hermanos? Así es. ¿Verdad? Entonces, este, les comparto que hemos estado conociendo entonces a María Santísima, no solo a través de las advocaciones, sino conocerla porque es madre, este, a través de las verdades de fe de nuestra iglesia, ¿verdad? Y eso han hecho que nuestro corazón se vaya ensanchando, ¿verdad? Y yo sé que ustedes también tienen una vivencia especial con María Santísima, así que el tema del día de hoy es una nueva vida con María. Entonces es algo muy, muy especial. Y bueno, queridos hermanos, todos los días, siempre en nuestro programa aquí de Conectados, pues empezamos el tema eh, profundizándolo desde una frase de nuestra espiritualidad. Así que, ¿qué les parece si la escuchamos? Claro que sí. Muy bien. Conectate con este pensamiento. Por nuestra oración, Dios da la gracia de la conversión a muchos. Cuando estás seco para orar, piensa en los demás, matrimonios, jóvenes, almas que no conocen a Dios. Bueno, yo a partiendo de esta frase que es tan profunda y que nos hace recordar lo que nos decía el Papa este Pío XII eh, oh, misterio tan grande que la oración de los unos ayuda a la conversión de los otros, ¿no? Uh -huh. O sea, nos recuerda el que somos cuerpo místico de Cristo y de que todo lo que hagamos nosotros le afecta al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Quisiera que compartieran con nuestros amigos qué, qué les ha sonado de esta frase o, o qué sienten en su corazón que pueden compartir con ellos. Bueno, yo, yo creo que es una de las herramientas que nos dio que nos da la Santa Madre Iglesia y, y que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo para, para poder sostenernos en el momento de las tribulaciones y de las caídas que todos uh -huh. pudiéramos tener. Eh, pues que no solamente, digamos, parte de una oración personal en donde uno a veces eh, pues pide a Dios por, por digamos, las, la, los sueños, los anhelos o las necesidades uh -huh. que podamos tener a nivel individual sino que se crea una red digamos de, de oración que que la suma de, de, de esas súplicas, de esas peticiones pues al final del día hacen que, que nos sintamos acogidos en la iglesia, que nos eh, sintamos cubiertos, protegidos uh -huh. y, y que salgamos adelante digamos como una sola comunidad. Uh -huh. Entonces yo creo que es, que es una gran herramienta que, que nos, nos brinda la santa madre iglesia y que nos brinda, nuestra fe católica hoy para, para poder eh, mantenernos firmes en la misión. Totalmente. Ahorita que lo escuchaba me ponía a pensar que realmente, o sea, el, el salir de, de nuestra oración a solo pedir cosas personales, verdad, en beneficio de uno, pues no no nos damos no nos imaginamos el impacto que puede tener orar por los demás, verdad. Yo siempre he dicho que en mi vocación alguien la sostiene mis papás, estos, eh, los padrinos espirituales que me dicen, hermana, yo rezo por ti, porque la lucha es fuerte, ¿no? Es. <laughs> ¿Verdad? Y bueno, y Paola, ¿qué nos comenta de la frase? Bueno, me quedo con la palabra eh, sequedad. Uh -huh. La sequedad hace parte de la vida del cristiano, uh -huh. del creyente. Y pues muy lejos de verla como algo que, que no nos toca, eh, como decía, hace parte de nuestra vida. Y venimos como antes del, de la Pascua, antes de la Semana Santa, uh -huh. eh, meditando en todo lo de que era el tiempo de desierto. Y, y desde luego, muchos de nuestros tiempos eh, espirituales tienen que ver con esos periodos de, de no estar tan a un nivel alto en la oración, uh -huh. de que no fluya, de que no demos lo mejor de nosotros, ¿sí? pero es ahí donde tenemos que mirar no hacia nosotros mismos sino hacia los demás ver otras realidades uh -huh. y me recuerda mucho esas frases cuando eh, no sé quién puntualmente la decía pero cuando veo que mis zapatos están rotos y están en mal estado pues después de que veo a otro hermano que no tiene pies o no tiene piernas uh -huh. doy gracias a Dios por lo que tengo. Uh -huh. Entonces, mirar otras realidades nos hace ser agradecidos y, uh -huh. y muchas veces nuestra oración está enfocada a pedir, eh, sí, son súplicas, son muchas cosas que Dios tiene que escuchar eh, o también, bueno, pedir perdón desde luego por nuestros pecados, pero cuando miramos otras realidades eso nos invita a agradecer uh -huh. y, y creo que esto es lo que, lo que me queda a mí. Entonces cuando veo la realidad de otros matrimonios, otros jóvenes, o acá dice, eh, eh, sí, otras almas que no conocen a Dios, digo, Señor, gracias por un día más, una oportunidad más de, 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 de que de tenerte cerca, de uh -huh. poder sentirte, aunque yo no esté en mi mejor momento, digámoslo así. Escuchándote, también me recordaba de lo, la, lo, la reflexión que nos hacía Madre Teresa de Calcuta, cuando decía, cuando sales de ti mismo, verdad, cuando sirves, este te olvidas de tu yo y, y de estar en, enfocado en que no tengo, me falta esto, uh -huh. no he cumplido tal cosa, sales de ti. Entonces hay una maduración a nivel espiritual, ¿verdad? Así es. Entonces qué lindo, qué importante lo que nos comparten. Bueno, yo creo que este vale la pena que nuestros hermanos eh, escuchen y, y pues ustedes les puedan compartir qué es eso de la misión Cana. Y esos tres hijitos que tienen, ¿verdad? Así en, en, corto, en cortos minutos para poder ya centrarnos en lo que también es, porque parte de eso es esa vivencia que ustedes tienen con María Santísima. Vale, claro que sí, hermana. Bueno, Hasta misión... por el nombre, Cana. <laughs> Así es. Bueno, Misión Cana eh, es una, una bendición que nos ha dado Dios, una gracia de Dios, eh, que se manifiesta o se traduce, digamos, a través de un proyecto musical de un ministerio musical eh, que tienen los niños un ministerio musical desarrollado por ellos por ellos tres por los sí. tres niños mi esposa y yo pues no somos músicos eh, en la familia tampoco tenemos músicos pero por gracia de dios pues digamos que este don que tienen las personas dedicadas a la música pues llegó a nuestro hogar a través de nuestros hijos eh, y, y a través de la música que, que hacen los niños pues evangelizamos llevamos la palabra de dios eh, y como, como lo tenemos en una de las canciones iniciales que ellos compusieron, pues una de las misiones es salvar almas, que tal vez es la principal. Qué lindo. Y, y muchas almas se salvan al escuchar una canción. Los músicos tienen una responsabilidad que Dios les ha encomendado muy grande, uh -huh. porque con la música se pueden hacer cosas muy buenas uh -huh. o desafortunadamente también se pueden hacer cosas muy malas. Uh -huh. Y es lo que uno ve hoy en el mundo. Con tanta música que no le deja absolutamente nada eh, beneficioso a los jóvenes y niños. Uh -huh. Que inclusive ensucia el alma, ¿no? Que ensucia uh -huh. el que alma. Que ensucia el que alma. Y mira que usted decía algo muy, poquito, muy bonito, ¿verdad? Lo de el impacto que tiene la música en la evangelización. Y también el recordar que cuando uno canta y alaba al Señor, ora dos veces, ¿verdad? Así es. Entonces es que es increíble. ¿Cómo nace el nombre de Caná? Porque Caná también tiene que ver con María Santísima, ¿no? A no, ver, Paola. María Santísima, con los matrimonios. Bueno, pues. Uh -huh. pues la verdad, eh, cuando ya empieza a tomar forma como el ministerio de los niños, eh, estuvimos un momento en oración y le pedimos al Señor, bueno, eh, esta es la misión a la que nos llama, Señor, manifiéstanos cuál es el, el nombre que tú quieres para para este proyecto que sea en tus manos, ¿no? Que todo se haga en tu voluntad. Y el Señor, pues cuando pedimos la palabra, nos regaló el texto de las bodas de Caná, particularmente. Qué lindo. Qué lindo. Y, y lo que nosotros comentamos es que como que estos textos a veces se leen rápido o estamos ya acostumbrados a ah, las bodas de Caná, a veces no tiene algo puntual o nuevo que decirme, ¿no? Porque ya lo hemos escuchado tanto pero en un discernimiento así eh, en familia con los chicos empezamos a, a, a escuchar lo que el Espíritu Santo nos quería decir y pues precisamente se da en el contexto de un matrimonio, uh -huh. ¿sí? una boda de una pareja que eh, es de contrayentes que están allí en torno también a, a la presencia del Señor y de la Santísima Virgen María, ¿no? ellos también los están acompañando y nos imaginamos pues que como en toda boda hay músicos, ¿sí? Mm. Buena boda pues es sí, cierto, siempre es, una es importante, exacto. Mm. Y que cuando tú haces el, el, la lista de qué es lo que vas a hacer para tu boda, pues siempre va a estar la música. Entonces, esos músicos para nuestro eh, particularmente para nuestro matrimonio, pues terminaron siendo nuestros tres pequeñitos. Mm -hmm. ¿sí? Esos músicos que acompañan y a partir de ahí salió un lema muy hermoso, que es Músicos que presenciaron el milagro, eh, porque pensábamos, bueno, ¿qué sintieron los músicos de las bodas de Caná cuando vieron todo lo que ocurrió en ese pasaje bíblico? Uh -huh. eh, el primer milagro de Jesús, que no es fortuito que haya sido un matrimonio, uh -huh. eso tiene de fondo mucho. Sí, eh, y lo que decíamos es, bueno, que hubieran podido, ¿qué, ¿qué sintieron los músicos de las bodas de Caná Entonces, por eso, digamos, lo, el eslogan, como dice mi esposa, es músicos que presenciaron el milagro, porque qué pues. Lindo pensamos que en, en algún momento pueden llegar más músicos a unirse a este proyecto musical eh, y todos pues de alguna manera van a ser tocados y transformados por la gracia de Dios qué lindo qué qué, qué, qué hermoso es y bueno eh, tienen tres chiquitos no o sea, que han uno de ellos ya no es tan chiquito porque es un preadolescente el sí. mayor Matías verdad de Matías. 12 años. Este el, luego viene la nena o el nene? Eh, el Jerónimo. La, la chiquita. Ocho. Rochi la pequeña. Rochi tiene cinco. Tiene Casara. cinco. Pero son tan hermosos. Ustedes pudieron compartir con ellos. Este la semana pasada en el, en el especial que hubo. Y bueno, este luego que el Señor les regala esa misión, este. Eh, con este lema tan hermoso porque me eh, o sea me pone a pensar mucho músicos que presenciaron el milagro y yo pienso que, que ustedes también han tenido un milagro dentro de dentro de esta misión no o sea y sería lindo pues escucharlo, compartirlo porque esto nos edifica como hermanos, ver el paso de María en la vida de ustedes, ¿no? O sea, Cana de Galilea no sería lo que conocemos ahora si no hubiera sido por María, ¿verdad? Uh -huh. Porque hasta cierto punto, o sea, Jesús le dice, mamá, o sea, no es el tiempo, pero María prácticamente adelanta la hora, ¿verdad? Uh -huh. y, y es ahí donde empieza Jesús, eh, donde se revela, pues, el, el ministerio del Señor y donde empieza el Señor a mover, o sea, vemos la incidencia de María este, en la vida de, de Cristo y en en el inicio de su evangelización como tal y yo creo que ellas también o sea llegando a nuestras vidas llegando a la familia de ustedes y arrancando algo verdad entonces quisiera que compartieran con nosotros o sea la incidencia ese encuentro con maría santísima a raíz de esta misión canal y, y pues el milagro que, que han recibido a través de ella pues hermana realmente eh, la santísima virgen maría pues como lo como está en el pasaje bíblico justamente mm -hmm. Cuando dice hagan lo que él les dice, uh -huh. pues ese es un llamado que, que a nuestra familia llegó también para en, e, en nuestro caso particular, pues seguir la misión que se nos ha encomendado a través de la música, porque pues uno uno todo el tiempo como que a cosas desconocidas como el caso de nosotros, como les menciono, pues no somos músicos y meternos en un mundo que no es en el que nosotros regularmente nos movemos, pues eso eso produce temor uh -huh. y uno cuando tiene miedo de algo trata de huir a la situación sobre uh -huh. la cual digamos que está generando uh -huh. ese miedo. Uh -huh. Eh, pero cuando uno tiene una un, un llamado de la virgen y dicen hagan lo que les dice pues hay que hacerlo sí. <laughs> sí. yo quiero aquí no, hacer pone... totalmente yo quiero hacer aquí un o sea solo un apunte y es que bueno eh, algunos conocerán pues quiénes son los chiquitos algunos tal vez no tuvieron la oportunidad de ver el, el programa pero solo para contextualizar a nuestro a nuestros queridos hermanos de conectados este paola y Ferner tienen tres niños de 12 8 y 5 años músicos innatos, o sea, desde pequeños, sí. desde cuándo empezaron a, a tocar y que se dieron cuenta de que tenían ese don tan hermoso. Pues realmente eso lo empezamos a ver como desde los cuatro años en Matías. Wow. Eh, y ya después se fue desarrollando, y bueno, ya, ya los otros, digamos, fueron como, como animándose a, a, a seguir ese camino de la música. Y bueno, ya voy con las edades que. Que usted ha mencionado, pero, es increíble, pero es desde muy pequeños. Sí. Porque miren, estos niños, aparte de ser hermosos físicamente, o sea, tienen el alma súper lindo. O sea, te contagian, te contagian de una pureza tan increíble. Lo comentábamos con las hermanas en el corpo Artí que tuvimos hace unos momentos. Este, y ver cómo el Señor los utiliza realmente, ¿verdad? Uh -huh. Y que ustedes se han abierto a ese plan, o sea, a ese paso de María, ¿verdad? Como ustedes dicen, nosotros no sabíamos nada de música, pero Matías empieza como con esa e iniciativa y hoy por hoy pues son niños que son invitados a congresos, a retiros, a peregrinaciones, a uh -huh. grabaciones, inclusive aquí con las comunicadoras eucarísticas. Pronto, esperen pronto porque <laughs> de verdad les tenemos una sorpresa muy grande dentro de poco. No, inclusive uh -huh. fuera del país, hermanas. O sea, les, les contamos que, que la otra semana, si Dios lo permite, vamos a estar en Brasil. Qué vamos lindo. A grabar con algunos ministerios musicales allí, pues es. Sí, si Dios lo permite, eh, es parte de la misión. Entonces ya empezó a hacer una misión internacional qué qué impresionante. que no estaba contemplada pues, en un principio realmente bueno y Paola o sea en ese hagan lo que él les diga en tu encuentro personal con María Santísima eh, antes detrás de cámaras compartíamos les decía bueno ustedes cómo se conocieron bueno ya ellos tienen o sea desde o sea desde el grupo de jóvenes en la confirmación pues han eh, tuvieron esa amistad luego ya el noviazgo luego se casaron o sea en el caso de Paola pues ella me compartía que toda su familia ha sido católica y ha estado en ese caminar en el caso de Fernández, no tanto pero bueno han sido es un matrimonio que empieza en los caminos del Señor, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo es esa experiencia de María Santísima en tu vida desde, desde el ser mamá, este, lo que te ha pedido el Señor? Porque pues hoy en día no es tan fácil la educación de los niños, ¿no? O sea, las insidias, uh -huh. el mundo y todo lo, que, todo lo que está bombardeando constantemente, pues o sea, es un reto para los padres de familia. Uh -huh. Bueno, antes del matrimonio, yo tengo que contar que hay un antes y un después. Uh -huh y pues no sé hasta dónde llegará digamos el alcance del, del programa o bueno de quienes nos escuchan y nos ven pero ellos se darán cuenta de que hubo mm. una paola antes y ahora hay una una paola nueva mm. en el señor no aunque yo caminaba en en el camino del señor sin embargo tengo que decir que tenía una vida muy ensimismada y mm. quienes me conocieron saben que yo pues particularmente eh, Digamos que estaba muy enfocada en mi yo, en, en hacer varias carreras, por gracias a uh -huh. Dios, pues, bueno, varios estudios, e incluso hace poco terminé una nueva licenciatura, y pues eh, todo, todo giraba en torno a mí, e incluso hasta mi imagen, ¿no? Me preocupaba uh -huh. mucho, o sea, yo era de las que no, eh, eh, o sea, si, si salía, tenía que hacerlo, pues, hacer muy bien las cosas uh -huh. o no, o simplemente no las hacía. Y también quienes me conocieron en la vida eh, pastoral, digamos uh -huh. en la vida eh, comunitaria, saben que pues yo ejercía como un rol de liderazgo. Uh -huh. pues, quería estar siempre al frente, uh -huh, uh -huh. sí, y, y me gustaba mostrarme, destacarme y etcétera. Pero cuando realmente mmm, inicia mi matrimonio uh -huh. y también en ese pensar más en, en, en María Santísima y encontrarme con ella, tengo que... Reconocer que la Virgen me enseña a tener un rol como el de ella, a estar en el detrás de. de. Qué lindo. Y entonces me dice, bueno, ya, ya estuvo el tiempo de estar en el front, ahora vas para el back, digámoslo así, y ahora que lo vives con tu familia, con tus hijos, entonces cuando tus hijos están al frente en un escenario allá... Llevando mi palabra, cantándola, hablándoles a un público, pues tú no vas a estar ahí, tú vas a estar atrás en el Santísimo, adorando de rodillas, ¿sí? Y vas a estar eh, respaldando esa misión que ellos, que ellos hacen. Entonces, igual, eh, eh, hasta en la apariencia uno, uno empieza a decir, bueno, dejo, dejo eso que era mi vanidad, que era lo prioritario para mí. Y lo dejo a un lado porque ahora hay una misión, porque ahora hay unos niños, ¿sí? en este caso mis, mis hijitos o mi hogar en general, pues que, que ocupan un lugar primero. ¿Mm? Uh -huh. Y entonces, eh, por eso lo digo en cuanto a, 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 a uno empezar a, a, a dejar todos esos apegos, a dejar todas esas vanidades. Y la Virgen me ha enseñado mucho en eso. Entonces me, me decía en, en el corazón... Eh, ve, ve atrás que así como lo hice yo al lado de mi hijo, mi hijo estaba en su misión en sus tres años de predicación uh -huh. de vida pública y seguramente que nuestra Madre Santísima estaba al lado de él, sí, pero ella siempre ocupaba un lugar muy pequeñito, no figuró en las escrituras, uh -huh. sí. no fue una mujer que llamara la atención, ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza a enseñarme cómo es ese rol de mujer que agrada a Dios. Uh -huh y me costó claro que me cuesta y todos los días tengo <laughs> tengo como ese eh, esa lucha ¿no? esa lucha esa lucha interna pero pues ya digamos que no es como antes que me dolía realmente yo no podía salir de una cámara sin arreglar, hoy, hoy ya no veo que esa es mi prioridad sino uh -huh. que bueno que que el mensaje de Dios uh -huh. que llevan mis niños eh, que sea claro que la música que sea se haga de calidad uh -huh. también como uh -huh. Dios lo pide y pues nosotros somos solo siervos inútiles haciendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Qué, qué hermoso, más? qué hermoso como María Santísima va uh -huh. decorando y llenando de virtudes y dándole sentido a la vida de ustedes pensaba hay un dicho no sé si es de algún santo no creo pero pues hay algo que se dice en el mundo que es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y eso es lo que María uh -huh. Santísima en la vida de nosotros y pues en tu caso también Paola con lo que nos acabas de comentar verdad detrás de estos niños y de esta misión que es tan grande que es un llamado que el Señor les ha hecho y que ustedes ven claramente como María ha, ha jugado como el papel en sus vidas verdad uh -huh. esta María les ha enseñado a estar atrás pero pero orando, ¿verdad? Ahora actuando, intercediendo. A mí me impactó mucho verla, es un testimonio. Yo doy fe de lo que ella hace mientras que los chicos están en esa misión, pues ella levanta sus manos este y ora por ellos, intercede por ellos y es y y esa es la invitación que cada uno de nosotros tenemos. Creo que son varios los padres de familia que escuchan nuestro programa y bueno, aquí nos están dando luces de cómo, de cómo llevar, o sea, eh, el papel de, de un padre de familia, el papel de una mamá dentro de la misión de los hijos. Tal vez los hijos no tienen un ministerio musical como el de, de, de ellos, pero están estudiando, tienen una responsabilidad y cada uno de, de ellos también tiene una misión dentro de la sociedad. Entonces... O sea, ese es el papel de Hay un talento, ellos. hay un talento, hermana. Dios, Dios sí. a todos nos dio un talento. Uh -huh. eh, y lo que pasa es que de pronto a veces no lo, no lo vemos o no uh -huh. lo queremos ver. Uh -huh. O en el caso de los niños no lo desarrollamos uh -huh. eh, lo suficiente. Pero yo quisiera dejarle un mensaje a, a los padres que nos están escuchando y es que apoyemos los talentos que tienen los niños Qué en cualquier eh, área. O uh -huh. sea, pueden ser... Eh, en artísticas con pintura pueden ser niños que escriben uh -huh. pueden ser deportistas no sé pero es, es un don que Dios nos da uh -huh. y hay que hay que motivarlos y entregar esos dones también para Dios qué lindo qué lindo qué importante bueno les cuento que se nos está acabando el tiempo en esta primera parte del programa uh -huh. vamos a ir a nuestra sección del viviendo el hoy para regresar y continuar con esta hermosa entrevista ah. Conéctate con nuestra iglesia, con la realidad del mundo, con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en viviendo el hoy conectados. conectados. Bueno, estamos aquí viviéndolo y vamos a saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento. Darle gracias a Dios por todas las eh, los saludos que nos siempre nos dan, este y también interceder por cada uno de ustedes. Saben que las hermanas comunicadoras van tomando todas esas intenciones que nos van escribiendo y pues ahorita contamos con dos hermanos más que también son eh, hermanos orantes y que van a pues apoyarnos en esa oración. Así que vamos a saludar a cada uno de ustedes de manera especial y y hoy pues les traigo este una hermosa noticia de esas que ay, a veces uno cree que quedan en el pasado pero no hay personas que todavía siguen este ese esa inspiración del señor y hacen detalles en la vida del matrimonio y es que hay un hay un personaje un muchacho que le pidió a su novia este el matrimonio a los pies de la virgen entonces mm -hmm. les traigo esa noticia dicen sí. Es un, es un pues fue un episodio porque es un periodista se llama javier gonzález y lo conversó pues en una entrevista entonces también fue como una noticia un poquito viral verdad entonces él comenta este cómo fue su conversión y cómo fue su camino hacia el matrimonio este y bueno cuando ya tenían algún tiempo de, de pues de vida, de noviazgo con la, con la chica, entonces dijo, voy a hacer este episodio de camino hacia el altar. Entonces Javier, el periodista, cuenta que parte de ese gran paso, de ese camino hacia el altar, fue decidir cómo iba a ser ese momento en que le iba a pedir a su novia, pues que fuera su esposa, ¿verdad? Y dice que planeó hacer una visita entonces a un santuario de Covadonga, lugar donde Ana que es eh, actualmente su esposa tuvo una experiencia de conversión. Entonces dice que él se puso de acuerdo con las monjitas que cuidan el santuario y que decidió pues hacer, prepararle una carta con un pequeño detalle y con algunas cosas que le gustaban a la a, pues a, pues a la novia, ¿no? Dice que luego de una semana llegó el día especial que coincidió con la fiesta de la Inmaculada Concepción. Dice, llevé el anillo al sacerdote de ahí de Covadonga para que lo bendijera. Y quedé con las monjitas en que me dejaran entrar en su cocina para cocinarle a Ana, las cosas que solía, solíamos cocinar cuando quedábamos a cenar. Porque lo que. Porque los suyos habría sido llevarla a un restaurante. Pero sabía que si él le cocinaba eh, la novia iba a quedar más contenta, así que le mm -hmm. cocinó lo que más quería. Por lo hubiera sido la invitada a un restaurante. Luego pues preparó un rinconcito donde iban a cenar con velas y bueno, fue a la cocina y dice que ese día este fue muy chistoso porque él andaba vestido de una camisa de color marrón y las monjitas tenían hábito de color marrón, entonces dice que él se sintió como haciendo un día de monja en el santuario. Dice que cuando ya todo estuvo eh, listo le pidió ayuda un poquito a una monjita para que le diera los detalles así femeninos y ya cuando llegó pues, eh, la, promet pues la, la novia le cantó y le entregó una rosa blanca y le pidió matrimonio en ese lugar eh, esperado y que fue muy especial porque fue a los pies de la imagen de la Virgen María. Esa es la noticia, no sé qué me puedan comentar ustedes acerca de esta noticia. No, pues yo creo que es una de esas noticias que, que ya no se ven hoy tan, tan seguido, ¿no? Yo creo uh -huh. que, uh -huh. que la valentía que ha tenido este muchacho pues eh, le da una esperanza también en la iglesia, ¿no? Porque uh -huh. esa es la semilla de un matrimonio santo. Uh -huh. eh, y desafortunadamente hoy pues el mundo lo que ofrece es, son unas alternativas bien, bien distintas uh -huh. hasta pedir matrimonio, ¿no? Y a uh -huh. todo lo que pasa antes del matrimonio. Entonces, pues... Ese tipo de noticias eh, lo llenan a uno de esperanza, uh -huh. eh, de saber que todavía hay gente que, que cree, que lucha, que sabe sí. que pueden haber familias santas, matrimonios santos, noviazgos santos. Uh -huh. Entonces, pues yo lo que les podría decir es que es una, una noticia que lo llena a uno de mucha esperanza. Ay, qué lindo. ¿Y Paola? Uh -huh. Sí, definitivamente un buen comienzo, entre comillas, digamos, augura un buen final sí. o un buen desenlace, más que, uh -huh. digamos, ha sido un final porque... Pues nos casamos para la eternidad, ¿no? Uh -huh. y, y hay una canción por ahí que dice que es una, una alianza eterna que continúa incluso después de la muerte. Uh -huh. mm, entonces, pues no, eh, la alegría de saber que, que se comienza algo muy bien, uh -huh. algo como lo es el matrimonio, algo tan sacro, tan bello eh, que el Señor ha instituido y pues que así dará muchos frutos, eso sí, sí. téngalo por seguro. Yo pienso que los jóvenes de hoy en día no se tienen que como sentir cohibidos de tener iniciativas y detalles así con sus novias, ¿verdad? Y de pensarlo y de qué lindo, o sea, escoger un día tan hermoso como fue el de la Inmaculada, ¿verdad? O días de, de santos, tanto para el matrimonio, o sea, participé en un matrimonio que se llevó a cabo el 13 de mayo del año pasado y fue algo tan hermoso, entonces tú sientes como la presencia del cielo entero y de la Virgen María en medio de ellos, entonces entonces qué lindo invocar a Nuestra Señora, a los santos, este en días tan importantes, verdad, tan decisivos pues para una persona. Bueno, entonces bueno, eso, eso sí? me hace recordar algo, hermana, y uh -huh. es que sí, o sea, todo es providente, pero uh -huh. también uno puede contribuir con la, con la providencia, sí, con la divina es. providencia. <laughs> Entonces, así mismo, mis hijos no nacieron por parto natural, Ajá. pero tengo que contar que en el caso de Jerónimo y de Rosario, por ejemplo, eh, para programar la, la cesárea uh -huh. me dieron, pues, me dijeron que escogiera entre dos fechas uh -huh. y pues yo insistí e insistí porque ninguna de las dos eh, era así Mariana insistí que fuera el 15 de agosto, uh -huh. el día de la sí, Asunción de, de, nos, de Nuestra Madre Santísima, sí, y se dio ese día sobre las 3 de la tarde, también una hora eh, muy especial de <laughs> la Divina Misericordia. Acordia. Y mi pequeñita Rosario, por su parte, pues ella me dijeron, no, o te toca, o te toca el 26 de diciembre. Y bueno, el 26 de diciembre eh, daba para San Esteban Proto Mártir. Martí. Y yo dije, bueno, señor, en tus manos toda la vida la vocación de, de mi bebé, pero con el tiempo, bueno, nosotros ya teníamos decidido previamente los nombres de nuestros niños y ya sabíamos que iba a llamarse Rosario. Cuando conocimos bien la la advocación de Chiquinquirá, Ajá. se nos da a conocer dentro de la historia que el día 26 de diciembre es el día como tal de la revelación del cuadro, o sea, el wow. cuadro se restaura Ajá. el 26 de diciembre de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona Entonces, de Colombia y Exactamente. Qué lindo, <laughs> qué lindo. Que qué lindo, qué lindo. Es como, este, es como escuchar eso, esa voz del Espíritu Santo, uh -huh. ¿verdad? Y pues ser también partícipes de esa divina providencia en la vida de cada uno de nuestros familiares y, y pues de los que nos rodean. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado con nuestro viviendo hoy. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, aquí estamos conectadísimos en familia, en compañía de Paola y de Ferney, este, esposos consagrados al corazón inmaculado de María, con una misión hermosa, tres hijitos, este, Matías de 12 años, Jerónimo de 8 años y Rochi, o sea, Rosario de 5 añitos. Los tres músicos y pues papás que están entregados a esa misión que se llama Cana. Estamos aquí en nuestro programa Una nueva vida con... María, entonces este, pues quisiera preguntarles este cómo es la relación de ustedes con María Santísima. No sé si me pueden contestar a manera personal y también en familia, ¿Cómo, cómo es esa relación con ella. Bueno, pues digamos que a nivel a nivel personal, eh, digamos. Nos, eh, yo tengo mucha, mucha esperanza cada vez que, que le pido a la Virgen y, uh -huh. y mucha certeza, digamos que uh -huh. eh, la manifestación de la fe digamos está mucho en la Virgen porque siempre eh, que le, le hemos pedido que yo le he pedido alguna gracia en particular, eh, pues se me ha dado y sé que es por la intercesión de ella y también el consuelo como en los momentos de tristeza, Dios. de tribulación. Uh -huh. Eh, pues uno, uno al final siempre corres a los brazos de la madre eh, Qué lindo. entonces uh -huh. siempre ha estado ahí y a nivel familiar pues eh, está con nosotros todo el tiempo eh, rezamos con niños pues el rosario todos los días el santo rosario todos los días uh -huh. eh, eso nos fortalece incluso en los momentos difíciles porque pues como todos los matrimonios tenemos momentos fáciles otros no tan fáciles uh -huh. pero aún en esos momentos que no son tan tan fáciles de llevar siempre un, un santo rosario eh, como que hace ver las cosas un poco más fáciles, uh -huh. y, y eso, pues, nosotros lo valoramos mucho. Eh, y sobre todo, que la Santísima Virgen, eh, pues, yo he podido intuir que, como que atrae mucho a los niños. Eh, si sí, uno uh -huh. siempre uh -huh. ve como los pequeñitos eh, viendo la Virgen, preguntan sí. mucho por la Virgen, uh -huh. le gustan las imágenes de la Virgen. Eh, y eso pues también tiene un sentido muy profundo de, de, de maternidad. Uh -huh, justamente, uh -huh. entonces pues eh, apoyamos mucho a los niños, digamos, con sus... Con, con sus gustos marianos por decirlo así. Qué lindo. Tú, tú nos compartías algo ahorita muy interesante y es que todo niño tiene como esa sensibilidad a María Santísima, ¿verdad? Sí. Uno lo ve, o sea, inclusive una vez me encontré con, en un supermercado con una niña chiquita que le decía a la mamá, 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 una María con gafas, sí, una María con gafas, me dio tanta ternura. Y sí, o sea, a pesar de que no conocen el contexto de la Virgen María y nos ven por por ejemplo con hábito o uno ve una o sea les presenta una imagen a una persona que no tiene como una cercanía con la iglesia este ellos se inquietan verdad o sea y Así pienso es. que hay una conexión una conexión espiritual yo quisiera aprovechar a preguntarles y ya te voy a dar la palabra Paola porque todavía estamos en eso pero aprovechando lo que tú nos comentaste este cómo un consejo para educar a los niños este en ese amor a María Santísima, porque es que ahorita es eh, tremendo el tema de los dispositivos y de la apertura que tienen los niños a estarse conectados este todo el tiempo en esas redes viendo programas que supuestamente son entre comillas infantiles y que te desvían de de esa conexión con el Señor y de tener una vida de pues de crecimiento en los brazos de María Santísima, ¿no? No sé qué podrían aconsejarnos, ¿verdad? Porque también pues estos son valientes papás que hacen el homeschooling con los niños y eso me parece uh -huh. muy lindo, pero no todos tienen esa oportunidad y, y es tremendo como en los colegios este o los amigos en el barrio, pues o sea, lastimosamente no son bien educados y pues eh, o sea, llevan ciertas cosas que van ensuciando, van este, pegándole cosas a los otros niños que, que no, no es lo conveniente. Bueno, sí, voy a, voy a enlazar el tema anterior. Ajá. y eh, <laughs> Bueno, de, de mis hijos eh, tengo varios aprendizajes. Uno de ellos es eh, una canción que les gusta mucho y es, es, es una canción de unos autores brasileños. Eh, la empezaron a entonar varias veces y habla de María pasa al frente. Mm. Y entonces empezando a, a escucharla y oírlo estararear, pues empezamos a pedir que ella pasara al frente en todas las situaciones de nuestra vida, ¿no? ¿Qué? Entonces, eh, yo creería que ese eh, hace parte también del consejo, pero también cuando salíamos, por ejemplo, en la calle y había situaciones como de peligro, no hace poco estando en, en Bogotá, eh, y pues había, había todo un evento de un concierto metal muy fuerte, y precisamente en una de nuestras fechas eh, de Semana Santa. Sí, y teníamos que querido. pasar por ahí. Entonces, todos y los niños lo primero que dijeron fue: María, pasa adelante, pasa adelante. Qué y siempre lindo. le decían: sigue la oración, como, eh, eh, porque es una oración de todas maneras de poder, o sea, como una invocación de poder en donde ella, si pasa al frente, pues ella tiene el poder dado por Dios para aplastar con su pie virginal la cabeza de Satanás. Amén, amén. Entonces, ese, ese paso al frente es suplicarle que nos abra caminos, que nos despeje, no solo físicos, ¿no? sino ante una toma de decisiones, ante una situación particular, un problema, una, una situación de la vida, que así sea. Y con respecto a lo que era pues, de, de los dispositivos uh -huh. y todo esto, es... Eh, también incluso en lo que ven en la televisión, en los medios, uh -huh. María, ve tú adelante, acompáñalos incluso a ver esto, ¿sí? Eh, María ve con nosotros y, y hoy gracias a Dios tenemos una, eh, tenemos eh, también medios de comunicaciones dedicados a, uh -huh. a la evangelización. Entonces hoy vemos que hay cine católico, hoy las uh -huh. vemos a ustedes haciendo buenos uh -huh. programas para la gloria del Señor. Entonces, sí tenemos alternativas, como uh -huh. papá, sí tenemos herramientas, uh -huh. ¿sí?, metodológicas, y yo tengo uno particularmente de mis tres chicos que siempre me está diciendo, bueno, mamá, la semana pasada vimos la vida de tal santo, uh -huh. o esta, esta semana, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué no hacemos como un pequeño foro de la vida de, 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 de este otro?, entonces, si miran dentro de YouTube, bueno, de las, de las redes en general, pues van a, van a encontrar que sí hay uh -huh. los recursos y que solamente es eso, dedicarles tiempo y decir, el bueno, sea. si tenemos el dispositivo, si tenemos el celular, utilicémoslo bien uh -huh. y pidámosle a la Virgen que pase adelante y nos ayude a encontrar precisamente cuál es el recurso con el que podemos generar, no solo un aprendizaje, uh -huh. sino además de eso podemos eh, llegar a lo profundo del corazón uh -huh. y, y terminar incluso en un momento de evangelización. Qué lindo, qué, qué hermoso. Bueno, nos compartían que rezan el rosario en familia, ¿verdad? Así eh, ¿Qué es. consejo le podemos dar a, pues, a las familias que de pronto solo la mamá o a veces solo el papá o a veces solo la hija lo reza? Eh, ¿Qué consejos pueden escuchar nuestros, nuestros oyentes de Radio Católica Mundial, los que nos siguen aquí en las diferentes... Este, redes sociales para preservar no solo en el rezo del Santo Rosario sino en la Eucaristía como tal y bueno mientras lo van pensando <laughs> vamos a aquí nuestra hermana de técnica me dijo que hizo señales vamos a toda esta una pausa musical para, para venir a escuchar este este y otros consejos más Thank you. Recuerda. more Evangelizadores, esa es nuestra misión, salvar almas, ¿no, queridos hermanos? Bueno, cada uno de ustedes pudieron conocer ahí a los tres chicos, que eso fue un video ya de hace unos añitos atrás. Hace un par de años, sí. Hermano. Pero una canción que de verdad llega al corazón y que tiene un mensaje muy especial y que el Señor se la regaló a ellos, que es algo increíble. Bueno, salvar las almas también tiene que ver mucho con el papel de los papás como educadores, como amigos también en cierto punto. Entonces, tenemos pendiente, pues, ese consejo para saber este Qué hacer para pues eh, perseverar en la oración del Santo Rosario porque a veces hay familias que se lo proponen de pronto en diciembre, octubre o en el mes de mayo, <laughs> pero después llega junio y se les olvidó, se ¿verdad? Y pues aquí hay personas que también tienen chicos que no son pues tan niños sino adolescentes, entonces no sé a ver qué consejos nos pueden dar y también pues no todo es color de rosa en la vida de, de las familias cristianas uh -huh, y más con es. los ataques este en cuanto a las misiones que uno tiene. No sé si nos puedan compartir alguna anécdota o algo que hayan vivido en donde pues María Santísima ha sido como, como esa luz, como ese auxilio para, para la vida de ustedes y la de sus hijos. Bueno, mi consejo sería comencemos a temprana edad. O sea, uh -huh. ya estás mamá eh, en periodo de gestación o, o ya tienes tu niño, inicia ya. Uh -huh. es, ahora uh -huh. es el ahora momento. Sé. Solo contamos con el presente uh -huh. realmente. Uh -huh. Entonces, mm. eh, eso, eso es lo primero. Eh, iniciemos eh, con pequeñas oraciones. Lo primero, enseñarles las oraciones básicas uh -huh. de nuestra iglesia católica. Uh -huh. ¿sí? No pensemos, no pongamos nosotros mismos las barreras. Tenemos como los imaginarios de que, es que ay, el niño está muy pequeño para enseñarle eso. Se nos pasan los años, llega a los 16 y resulta que no, uh -huh. Uh -huh. no lo hicimos nunca. Entonces, hagámoslo. Mamá, si, si estás esperando tu bebé desde, desde el vientre, desde el vientre puedes hacer oración. Si resulta que estás cansada, edad, porque todos vivimos periodos gestacionales como un poco fuertes, más sueño, no sé qué, pon, pon el, el, el santo rosario, pon el santo rosario y así tú misma descanses. Créeme, tu bebé desde el vientre está escuchando y, y qué mejor que escuche. Eh, oraciones, Qué lindo. entonces pues a mí particularmente me sirvió mucho y yo lo ponía y eh, pues digamos que también sentía como la, la la tranquilidad y la quietud de mis bebés en el vientre y otra cosa es nosotros por ejemplo eh, por gracia de Dios llegamos a la orden de la Santa Cruz uh -huh. eh, la orden de la Santa Cruz y la obra de los Santos Ángeles que es la parte laical una la sacerdotal y la, y la otra laical pues allí nos enseñaron que, que se les puede mostrar a los niños a, 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 a reverenciar eh, lo que es lo litúrgico y la vida también religiosa y las oraciones desde muy temprana edad, que podemos acercarlos, que no hay por qué tener miedo. Allí hay oraciones que se hacen, la mitad de la, de la liturgia se hace en latín. Y, y que no nos, que tengamos el miedo nosotros, no, pero es que el niño no se va a comportar bien, es que de pronto no le va a gustar el latín. Se lleva uno una sorpresa porque Dios uh -huh. hace su obra. Uh -huh. Y la sorpresa es que, al contrario, solo les captura más niños uh -huh. jóvenes eh, de todas las edades, escuchar una manera diferente, pero uh -huh. siempre tradicional, porque es el lenguaje uh -huh. de la iglesia, uh -huh. el, el latín. Pero los, los captura de una manera reverencial en donde vi, vi, vemos a nuestros sacerdotes con ese ejemplo de amor uh -huh. entregado o sea, al hacer una genuflexión, al vivirla. Uh -huh. Entonces, que vean esto nuestros niños. Llevémoslos, llevémoslos um, a ver el testimonio de nuestros santos sacerdotes, porque, por gracia de Dios, contamos con muchos de ellos, e iniciemos la vida sacramental de nuestros niños a temprana edad. Por uh -huh. gracia de Dios, ya Rochi inicia su Estamos primera comunión, comunión. ¡Qué y así lo hizo Jerónimo y Matías entonces empecemos ya ese es el consejo, bendito sea el Señor muy muy iluminador y bueno de mi parte eh, yo lo que diría sobre todo para esas edades más difíciles aunque bueno nosotros a, hasta ahora vamos a empezar como a, a vivirlo más pero, pero sí lo he podido ver digamos con otros jóvenes de, de las comunidades en las que participamos o incluso en las que nos invitan pues por, por el ministerio de los niños eh, a, a los jóvenes de hoy, digamos, no los mueve tanto la obligación de hacer las cosas, uh -huh. ¿sí? Tratar de obligarlos a, a que hagan todo con ellos. A veces uno tiene como un uh -huh. efecto contrario, ¿no? Eh, pero sí, digamos, se mueven mucho cuando le encuentran una razón a las cosas, uh -huh. ¿sí? Cuando ellos tienen muchas preguntas, los jóvenes de hoy tienen muchas preguntas eh, sobre las Escrituras, sobre por qué en una Eucaristía, digamos, eh, se, se debe hacer... Eh, una oración en particular, uh -huh. de, de dónde vienen las cosas. Entonces yo creo que con ellos funciona muy bien el tema de tratar de explicarles con, con razones uh -huh. eh, de dónde viene, digamos, nuestra fe, nuestra fe católica, por qué la expresamos de esa manera. Y como que cuando entienden que eso tiene un, un fondo, sí. eh, por ahí de pronto se encaminan más fácil. Entonces yo un consejo que daría es tratar de llevar a los jóvenes a sus espacios, grupos uh -huh. juveniles, grupos de oración donde pueden hablar con otras personas su mismo lenguaje y pueden encontrarle sentido a las cosas. Y lo segundo es sacarle tiempo precisamente a todo eso, uh -huh. porque pues, eh, como lo decía mi esposa, el momento es ahora y uno deja como para después llevar al niño más tarde o al Imagínense. muchacho más tarde, uh -huh. pero puede ser tarde, <laughs> o sea, para que ya no tengamos ese momento. Queridos hermanos, el tiempo ya se nos agotó. <laughs> Quisiera que en unas pocas palabras nos dijeran... En algo que, para ir concluyendo, ¿cómo amar más a María? ¿Cómo, ¿Cómo podemos amar más a María? Nosotros, a ver. En mi caso, yo creo que amo más a María, pues cuando amo más a mi esposa, cuando… Qué lindo pues a, al ejemplo de San José, uh -huh. en el cuidado de, de la familia. y Miren pues, cuán caso, importante, mi cuán iluminador es este consejo. Quieres amar más a María, ama a tu esposa, ama a tu mamá, ¿verdad? Y vas a amar mucho más a María Santísima, porque miren, él ve en su esposa a María Santísima y eso es algo muy, muy grande, porque él o se está diciendo, yo soy como San José, ¿no? O sea, y qué lindo, qué hermoso. ¿Y tú, Paola? El consejo es estar siempre disponible, como nos enseñó la Santísima Virgen María, a estar siempre disponible, siempre abiertos a lo que él quiera. Y orar con, con alabanzas, ¿no? Uh -huh. Con música y con alabanzas, la Virgen entonó su fiat, su magnificat, siempre pleno. Y entonemos esa, esa oración, que es una oración liberadora, una oración de, de victoria, y pues todo, todo será diferente también en nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a hacer una cortica oración diciéndole al Señor que le entregamos este programa y que María Santísima estamos en sus manos, que la amamos y que le damos gracias al Señor por por tenerla entre nosotros. Y bueno, que sea María auxilio de los cristianos, que nos proteja, nos bendiga y bendiga esta misión canal y a estos hermanos nuestros que han compartido con el, nosotros el día de hoy. Y bueno, que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Ave Amén. María Amén. purísima, sin pecado, concedida. pecado, concebida. Sin pecado concebida. María Dios Santísima. Dios los bendiga. Nos, nos vemos Dios el día bendiga. de mañana. Chao. Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.